Gracias, amigos de BPI TV, por el contacto. Lo establecemos en vivo cuando son las 2 y 34 del mediodía y nos encontramos en Maracaibo, Estado Zulia, específicamente en el consulado colombiano, donde se está llevando a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Colombiana. Recordemos que en esta oportunidad los candidatos son Iván Duque y Gustavo Petro, los cuales en la primera vuelta ninguno de los dos llegó al 50% de los votos, por lo tanto se generó esta segunda vuelta. En esta oportunidad estaremos conversando con voluntariados en el consulado donde se están llevando a cabo las elecciones. Buenos días, su nombre por favor. Mirta Fernández. Señora Mirta, ¿cómo ha visualizado el proceso el día de hoy? En perfecta calma, con perfecta democracia, todos unidos aquí en Colombia, realizando el voto que todos deseamos para mantener la democracia en Colombia. ¿A qué horas inició el proceso el día de hoy? A las 8 en punto de la mañana. ¿Cómo ha visto la asistencia de los electores? Bueno, esta vez en la segunda vuelta ha habido mucha más afluencia de votantes, pues todos estamos deseosos de llegar a la meta que deseamos para tener un nuevo presidente en Colombia. Ok, bueno, muchísimas gracias. También nos encontramos con otra joven del voluntariado aquí en el Zulia. En el consulado colombiano. Su nombre, por favor. Ignacio Plaza. Señor Ignacio, ¿cómo ha visto la afluencia y la transparencia del proceso electoral presidencial de Colombia? Bueno, en esta vez la hemos visto bien. Los ciudadanos colombianos han venido a votar. Nuestra misión es observar. Somos observadores internacionales. Tenemos representantes en 19 países en el mundo. Y acá pues en el consulado tenemos 13 observadores internacionales para observar de que todo se dé a la pulcritud y a la democracia como debe ser. ¿Incidencias hasta el momento? No, ninguna. No tenemos ninguna ahorita. Hasta el momento nada. Bueno, muchísimas gracias al señor Ignacio, observador internacional en el consulado colombiano en Maracaibo. También nos encontramos con otro joven. Tu nombre, por favor. Darwin Briceño. ¿Cómo has visto el proceso electoral? Bueno, ha sido un proceso muy espontáneo, ha sido un proceso con bastantes participantes, ha sido un proceso tranquilo, pacífico, cada quien ha venido a ejercer su derecho al voto, pero quisiera hacer más allá un llamado a toda la colectividad a que salga a participar, a ejercer su derecho del voto. Nos encontramos acá con un proceso muy rápido. Eso hay que admitirlo, es un proceso muy rápido y tranquilo. ¿Y manual el proceso? Es manual, correcto. Es un proceso, pero como vuelvo y repito, es muy tranquilo, rápido, eficiente, hay mucha calma, seguridad, todo ha estado fluyendo perfectamente. ¿Qué llamado le haces a los colombianos que no han venido todavía a ejercer su derecho al voto? A que salgan a participar. Es un derecho que nos corresponde a nosotros, es un derecho nuestro, que lo salgamos a ejercer. El sufragio es aquel mecanismo que necesitamos para poder elegir al candidato que nos va a gobernar. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, son parte de los detalles que les estamos ofreciendo hasta el momento en el consulado colombiano. Recordemos también que es la segunda vuelta que se lleva a cabo en las elecciones presidenciales de Colombia. Otro de los detalles que podemos acotar que por primera vez en la historia de Colombia el cargo de la vicepresidencia estará a cargo también de una mujer.
en esta oportunidad. En este consulado se esperan aproximadamente de 45 mil a 50 mil electores. En esta oportunidad tenemos 46 mesas donde los colombianos estarán ejerciendo su derecho al voto. 40 mesas pertenecen a la ciudad de Maracaibo, las otras 6 mesas son divididas entre el municipio San Francisco, Ciudad Ojeda y Cabimas. Bueno, esta es parte de la información que le tenemos hasta el momento desde el consulado colombiano. Nos mantenemos en vivo cuando son las 2:39 de la tarde. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó María Carolina Quintero para VPI TV.